Infórmate en tiempo real de todas las noticias del Valle y del Perú entero en www.elvallechicama.com, la web al servicio de su pueblo. Su compromiso de coordinar con los comisarios, el que ustedes también conversen con la población y que la población también tiene que entender que el problema no solamente es de la policía, sino que también ellos a través de repente a través de la información que nos puedan brindar, una información efectiva, no chismosería que nos hace perder tiempo, porque muchas veces llaman diciendo unas cosas que vamos, hemos ido en varias estrategias, mentira, solamente por burlarse o para hacernos perder el tiempo, y eso es malo, ¿no? Porque al final uno se cansa, como el cuento del lobo, ahí viene el lobo y al final cuando es la emergencia real, de repente no salimos, porque estamos en otro. Entonces es el compromiso de ustedes, de ustedes llevarle a la población lo importante de hacerles ver un principio de que deben colaborar con la autoridad, deben respetar y también colaborar. Porque yo varias veces hemos ido a intervenir, y la misma gente es la que nos ayuda a los de la gente. Señores, conduciendo, estoy tírico, no me dejan meter los últimos palos y duro que hubo acá, fue mi patrullero porque vio a una persona. Y si fueron, porque eran dos, no hay más gente, salen el patrullero dos. O sea, fueron, eran como 40 personas y los 40 lo defendieron al señor que estaba, era para ir a intervenir, porque el señor pudo haber matado a una criatura. Pero sin embargo la gente fue la que lo protegió. Como dijo el señor comandante, piensa que estamos haciendo abuso de autoridad. No, es el cumplimiento de las normas, de las leyes. Entonces la gente tiene que entender, tiene que ayudarnos. Si nos ayudan, ayuden a ayudarnos ustedes, porque el trabajo no es para nosotros. Nosotros estamos pernoctando, acá muchos estamos viviendo, acá tenemos familia, pero aún así dejamos de lado un rato a la familia y estamos acá pernoctando en nuestras comisarías para poderles brindar un poco de tranquilidad, ¿no? Poder coordinar, porque a veces no estamos los oficiales por una u otra cosa, por reunión, y el personal a veces no sabe qué atinar. Esta moto, para lograr este sticker, lógicamente ha pasado todos los exámenes técnicos de la moto, ¿no? Y toda la documentación correspondiente que debe tener el propietario y el conductor. Entonces uno como ciudadano, al momento de querer subirse un vehículo con motor en Chocope, tendrá que ver que tenga mototaxi segura. Y lógicamente, si no tienes sticker, esa moto pues está irregular. Y definitivamente, en el cabo de una semana, como no va a tener su sticker, esa moto va a ser erradicada. Esto conlleva a que, señores, que todos los jóvenes se van a divertir en este lugar.